Hola, ¿qué tal? Nos encontramos transmitiendo desde el Estadio de Béisbol, inicio 2014, esta gran fiesta. Así es, Eric, estamos con esta fiesta que se realiza ya hace más de 15 años y es la única universidad que hace este evento año con año y también déjame decirte que fue de las primeras universidades en realizar este tipo de eventos. Es correcto, además cabe mencionar que participan 4,000 alumnos de nuevo ingreso de diversas áreas de toda la universidad. Así es, Eric, también hacer hincapié que nos acompañan más de 60 patrocinadores en esta gran fiesta. Es correcto, y además patrocinadores internos como el Departamento de Cultura, el Departamento de Deportes, entre muchos más. Así es, hoy la Universidad Autónoma de Guadalajara se viste de gala y se viste de fiesta. Más de 3,500 estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara participaron en la fiesta de inicio 2014, el tradicional evento con el que la institución da la bienvenida oficial a sus alumnos de primer ingreso. La jornada dio inicio en el gimnasio universitario, donde autoridades universitarias, encabezadas por el vicerrector académico, Dr. Jorge Sánchez González, dirigió un mensaje de bienvenida a los estudiantes y los exhortó a aprovechar debidamente los años que pasarán en la UAG hasta convertirse en profesionistas. Es una de las etapas más bonitas de la vida y de las más importantes, porque de ahí saldrán directamente al mundo productivo. También habló el licenciado Juan Carlos Leaño del Castillo, director general de la UAG, quien hizo referencia a que en este ciclo escolar 2014-2015 se inició el año del 80 aniversario de la universidad, por lo que se están programando diversos eventos conmemorativos de gran relevancia. Finalmente, el presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, Pedro Villavicencio, estudiante de Derecho, se presentó ante los nuevos alumnos y los invitó a sumarse a las actividades deportivas, culturales y artísticas que harán más completa y amena su estancia en la universidad. Además, estuvieron presentes en este acto el ingeniero Juan Manuel Hopkinson, director de Planeación Estratégica y Comercial, la reina universitaria Andrea Peñuñuri, estudiante de comunicación, y las reinas de escuelas y facultades. Y regresamos. ¿Y qué tal, Eric? ¿Qué tal ves toda esta fiesta que se está viviendo aquí? No, pues sobre todo los chavos de nuevo ingreso tienen muchísima actitud. Por ahí están todos en los establecimientos, las filotas, para adquirir sus alimentos y sobre todo en los juegos. Así es, hay muchísima gente que la está pasando muy, muy bien. Y para ver qué tal van todos estos alumnos, vamos a la sección de voces y que nos platiquen qué tal la están pasando en esta gran fiesta. Después de la bienvenida oficial, los estudiantes pasaron al campo del Estadio de Béisbol Miguel Sotomayor, donde se les tenía preparado una gran fiesta con una gran variedad de platillos, refrescos, juegos mecánicos, rifas y concursos. Alumnos de comunicación de grados más avanzados dirigieron juegos, hicieron animación y repartieron playeras a sus compañeros de primer ingreso. Ahí mismo, se instalaron stands donde diferentes departamentos de la UAG estuvieron proporcionando información sobre los servicios que prestan a los estudiantes. Durante más de 4 horas, los estudiantes disfrutaron el magnífico ambiente de la fiesta de inicio 2014. Bienvenidos una vez más a su sección Voces. Mi nombre es Susana Campos y en esta ocasión me encuentro en la fiesta de inicio, con la cual se les da la bienvenida a los nuevos alumnos de la Autónoma. Acompáñenme a ver cómo se le están pasando. ¿Cómo te llamas y qué estudias? Me llamo Angélica Paola Fregoso León y estoy en la secundaria. ¿Qué tal te la estás pasando? Muy bien, me gusta mucho. Está muy divertida. Raúl Pérez, estudio medicina. ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, hay comida y todo es gratis. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La carrera. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas y qué estudias? Daniel, medicina, en ICB. ¿Cómo te la estás pasando? Bien, hay comida, están todos felices. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues la convivencia, estoy con mis amigos, me encanta. Me llamo América y voy en la preparatoria México. ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, está muy padre aquí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los juegos y la comida, sí. Adriana Ortega, estudio medicina. ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, muy padre. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues todo, el ambiente. Aldo, médico cirujano. ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La forma en que dan las clases de estudio en la universidad.
Penélope Vega y estudio prepa. ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, está muy padre, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Yo creo que el juego que está por allá, de como la canoa, está muy padre. Cristian Müller, Relaciones Internacionales. ¿Cómo te la estás pasando? Muy a gusto, muy a gusto. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las instalaciones. No, pero del festejo. Ah, todo, todo, está muy a gusto. Melissa, odontología. ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues el ambiente, está divertido. Esto ha sido todo por hoy en su sección Voces, pero la fiesta aún continúa y por lo tanto yo me voy a divertir. Mi nombre es Susana Campos y nos vemos en la próxima. Bueno, y estamos de regreso y estamos percibiendo la actitud de todos los alumnos de nuevo ingreso en diversas áreas del campo de béisbol. Y yo creo que nosotros, pues nos toca a nosotros, ¿no, Génesis? Claro que sí, Eric. Ya vamos a los juegos, vamos a comer, vamos a ver qué hacemos y también a divertirnos como hasta ahorita lo estamos haciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Eric, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo programa. Muchísimas gracias.